Bienvenido mi gente al capítulo 18 de Making the Brands podcast. Yo soy su host Astrid y estamos aquí con mi compañero Manny. Hola, buenas tardes. Y el día de ahora estamos súper emocionados de hablar sobre una noche histórica que tuvimos hace dos semanas. Ya. Yeah. Ya, yeah, el mes pasado con Grupo Frontera. So for the first time ever, tuvieron su biggest show solos. Sí. So no other headliner. Just them by themselves, aquí in Anaheim, California, in our backyard, mm -hmm. and in Honda Center. So it was completely sold out. Yeah. <laughs> so, so that was, eso fue algo que uh, fue increíble en ver, right? Mm -hmm. uh, it was just an incredible show. Yeah, para mí fue la primera vez que a mí me tocó trabajar un concierto, uh, like with you. So todo el equipo, porque está aquí cerquitas. Todo el equipo dijo you know, we're all going to go and we're all going to, uh, you know, just go see what's up. Yeah, we're all going to show up. We're going to vamos all a hacer ahí up. como un equipo. Sí, son todos juntos y para mí fue una noche increíble, una experiencia increíble. Yes. Yo la neta no pensé que me iba a divertir tanto uh, como esa noche. Honestly, yeah, like y lo que me gusta es que no solo fuiste a ver un show de frontera, viste a ver el show más grande de Grupo Frontera. Yes, Pero pues hasta ahora. Yes, hasta Porque ahora. todavía falta Correcto. Texas. Y. I think that one's gonna be a good one. That was gonna I gonna Pues son de Texas. Pues sí. That's why. Like, I'm <laughs> just like, damn, like, no puedo esperar a ese show. Sí. Yes. So, eso sí fue algo. Um, so, again, it was my first time at the Frontera mm. show. You've been working. A ti te ha tocado trabajar los uh, conciertos de Frontera. Yeah. Um. So, ¿qué fue algo que te gustó? But this que that you no haven't seen in the previous ones, Manny. Like, que fue algo que fue diferente oh. porque it was something that was different because it was a bigger show. They're, again, their biggest show sí. hasta ahorita uh, So, what did you notice different? Well, we had pues, guests. Yes. Yeah. Well, in the otros también too. In the first one, we had Yaritza, mm -hmm. too. So, I mean, I don't know how to explain it, but it was just different. Okay. Era muy diferente porque sí la tuvimos en el principio, pero para verla otra vez aquí en el Honda Center con tantas personas um, fue algo muy diferente porque también nos agarramos de hablar con ella. Sí, sí, yo este, I didn't know she was like, what? ¿cuántos she's años 16. tiene? ¿Como 16? Yeah. I didn't know she was that young. I know. Oh my god, y sí, es una, um, she's so awesome. Like, ella nomás, como. Igual como los guys del, laban, del grupo, right? Like, nomás súper humildes, like, just down to earth. Like, mm -hmm. ella en, le encanta estar en el stage, le encanta estar cantando, le encanta estar, you know, just living her dream. Y algo que me gustó mucho cuando estaba hablando con ella es que se nota, hasta ella lo mencionó, que ella sí agradece de donde está. Y sí. aunque tiene 16 años, todavía es muy. Um, su mentalidad y su persona es muy avanzada de donde ella es su edad. Sí. Como para mí no me sentía como que estaba hablando con alguien de 16, me sentía que estaba hablando con alguien, pues sí, de 22 o para arriba. Porque sí. ella sí agradece y sí está pensando de dónde está y qué grande se está haciendo. Uh -huh. Y de eso pude notar por qué ella y el grupo están unidos tanto. Porque sí. los dos agradecen, los dos saben dónde están. Y pues sí, ellos cada día pues piensan de sus fans y, um, y están felices de que los están apoyando. Claro, claro. A mí lo que me encantó ver como cuando interactuaron en el stage, cuando estaban cantando, a mí me encantó ver oh, yeah. like, la relación entre ellos porque se me hace mucho como like big brother, little sister. Yeah. Right? <laughs> como que la están cuidando a ella y él, ella los está cuidando a ellos. So mm -hmm. it was just super like the interaction entre ellos fue súper padre. Pues hasta entre el grupo, todos son como hermanos. Sí, así también, even with the group, hasta en dentro de ellos. So para nosotros. Um... You know, esta para el Honda Center fue el show que hicimos debut a la chamarra oficial oh, del yeah. grupo Frontera I had it on, pero hace mucha calor Hace mucha calor, es okay <laughs> So, uh, hicimos el debut en el Honda Center, donde la yeah. tuvimos disponible, you know, para venta and stuff like that Y tuvimos nosotros la gran oportunidad de darle a los guys mm -hmm. la chamarra que es para ellos, right? Sí, antes del show Antes del show So, para mí, mirando... Because you've mentioned it, right? Siempre que hablamos de fronteras, siempre mencionas como ellos... They're just chill. Like, son bien humildes, son bien amables, son yeah. bien, like, again, just down to earth. Like, están súper agradecidos de dónde están, de qué han hecho. Entonces, para ver eso en persona, mm -hmm. cuando les estamos dando las chamarras, they were like kids on Christmas. I loved yeah. it. Y, pues, sí, como te digo, um, ellos te hablan o... Es como si fuera familia, luego, sí. luego, no eres diferente. Y para verlos cómo estaban abriendo las chamarras y ver cómo estaban, ya que las estaban viendo, hasta que las agregaron al show. Yes, esa misma noche. Yeah. They did a, right. Hicieron un cambio de, um, de outfits y dijeron, ok, pues las vamos a poner por unos, unas canciones y... We have to. Sí. ¿A cuáles canciones? Estas. Are right, cool. Ya, yeah. ya cambiamos el plan, ya está listo, vámonos. Sí. Y para verlas allá arriba en el stage, que pues sí se las pusieron y hasta estoy seguro que por eso tantas se fueron. Mm -hmm. Like, I was like, wow, like, oh damn, like, era chido ver cómo, cómo lo tomaron los fans y cómo lo tomaron el grupo. Sí, claro, so realmente para nosotros cada vez que eso pasa, right, like, that's a huge, like, um, como win para nosotros. Porque sí. a los. Más que nada siempre estamos pensando en los fans y siempre pensamos en, en el artista, right? En las personas mm. con las que estamos trabajando, que toda la mercancía y todos los diseños que hagamos que sean algo que a ellos les guste. Entonces sí. para ver la emoción en los guys cuando recibieron la chamarra y luego para que se las pongan. Not to mention that it is fucking hot on stage, right? Sí, like, no, y sí, sí porque todas las luces te están pegando. Es, básicamente está haciendo ejercicios como un S Zumba. Sí, and, and on the stage. Entonces, <laughs> está, para que tenga, you know, esté súper caliente y ellos digan, no, like, this is dope, we have to wear it. Yeah. right Eso sí se me hizo como bien padre. Y también lo que me gustó mucho es que era el like, the ultimate test. Era, like, era un examen que de verdad nos iba a enseñar ok, si pasa o no, si es frontera o no uh -huh. y cuando se la pusieron allá arriba y iba con ellos, like, se miraba como que de verdad era algo que ellos se pondrían que que está con el estilo de frontera, o like, dude <laughs> pasamos este examen. Sí, así es así es, una yeah. cosa que también uh, a mí me encantó interactuando con los guys um, So, en el stage, ya sabemos todos, you know, que Payo siempre está tomando su caprisa. Sí. <laughs> yeah. So, una cosa que a mí me encantó, you know, cuando estamos dando las chamarras or whatever, um, que it was like, hey, you know, Payo ocupa otra <laughs> Like, <Yeah. laughs> that was super cool. Like, se me hizo nomás tan, like, oh, like bien, como un momento bien tierno, right? Where it's just like, everybody's having a good time, todos nomás están, you know, uh, como decimos, hablando como hermanos, like, ellos nomás están um, really enjoying todo lo que están haciendo. Sí. Uh -huh. Al 100 se nota que, que para ellos solo están viviendo en el momento y están viviendo cada experiencia. Así es, así es. Ya, yeah. se nota que, pues, algunas veces creo que es hasta para nosotros unos nervios donde es like, ok, like this is a big show, es un show grande, tenemos que claro. que todo esto al 100. Pero ya que, ya después de que lo haces, Suficientes veces ya te quedas como. We okay, got this. Yeah. Uh -huh. Hay ese momento antes de que de verdad empiezas donde está, like, all right Sí, es un show grande, pero ya lo he hecho tantas veces. No es nada diferente. Let's mm -hmm. go. Game time. Game time. Así es, así es. So para mí, uh, again, like, para ser la primera vez que miré you know, un concierto de frontera fue súper emocionante. Y me encantó. I loved everything. La neta que sí si ponen un show, like, grandioso. Sí. A mí me encanta la parte de Salina. Ya. Oh, sí. yeah. Y por sí, fin sí, viste sí, por qué sí. me gusta agachadita. Yes. Por la vaca. Yes. Eso es. Sí. Es que es algo que cuando sale es, like, dude. It's so random. Es, like, ¿de dónde...? Vi, de dónde vino esta idea sí 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 y pues va perfectamente con ellos donde es like alright like solo sube el ambiente del, del show como todos allí solo después de eso se, se unen y es, es como un crowd de dos mil 11.000 tres mil once mil personas at that point it's like alright we're here to have a sí, good time sí, todos claro. se unen y no le hace si están comprando cerveza no le hace lo que están haciendo afuera de, de allí cuando escuchan esa canción o cuando escuchan la de Selena todos luego luego se meten para atrás se les olvida la cerveza like I gotta be in here right now sí. tengo que estar ahí con todos los demás ahorita. vámonos <laughs> y sí claro claro y una cosa um, ya yeah, like eso la neta no me lo esperaba <laughs> la, right, la vaca um, y ya cuando sale it's just Fun, right, like yes. es lo más divertido es es um, again regresamos a lo mismo que ellos están haciendo su performance mm -hmm. haciéndolo a lo máximo right like divirtiendo viviendo el momento just having a good time como hermanos y poniendo el mejor show que ellos puedan poner sí. para sus fans entonces también la interacción entre los fans y ellos like sí, uh, alzan la el ambiente y un chingo ya, yeah. right. uh, so, tuve una amiga que, pues tuve una amiga con Banda Messi, ahora también tuve una amiga aquí con Grupo Frontera, que ella fue, porque su amiga era el cumpleaños de ella. Okay. Entonces dijo, no, pues casi no me interesa, pero la voy a llevar a ella. Y luego, pues le llamé durante el show y le preguntó, hey, like how's the show? Going? Te, lo, ¿Lo estás disfrutando? Y se quedó, like ok, me encanta Grupo Frontera. <laughs> Y me quedé like, I know, right? Te dije que sí. tienen un show bien bueno. Y se quedó like, okay, yes. Like, yes. Este, es a okay, este sí es un show que tengo que ir a ver otra vez. Awesome, y me quedé awesome. like, dude, yes. Okay, so now a question for you. So, empezando, so el primer concierto que hicimos con ellos, donde nosotros estamos presentes con La Mercancía, sí. fue en... Um, Northern California, ¿right? ¿Qué es como la diferencia que ves en um, like the show that they put on o cómo has visto uh, qué has notado de diferente en just like a month of you know difference? Que se sienten más confortable, mm, okay. Porque en el primero, um, pues era el no es el primer show que han hecho, pero es el primer show de la gira. Okay. Entonces pues sí van a haber un poco de nervios porque es como oficial. Sí. Es como para nosotros cuando empezamos una nueva gira, pues sí, hemos empezado muchas giras, pero todavía es como, like, ok, cool. Est uh, um, ahora vamos a ver los resultados de todo el trabajo que hemos hecho. Claro, claro, claro. Entonces, en el principio se notaba que había un poco de nervios, que es natural para mm -hmm. todos, um, pero todavía están ahí para disfrutarlo. Mm, ok. Y Creo que ya cuando empezaron el show después de las primeras dos canciones se les fue todo. Como ellos solo se metieron en el momento y estaba fluyendo tan bien. Sí. Y ahora ya no tienen que esperarse una o dos canciones. En el momento que. En el momento que Payo y que todos los demás pisan el stage. Ya. Yeah, es automático. Sí. Se nota porque. Se meten, se meten como en un ritmo que fluye tan bien con los fans, mm -hmm. que se conectan inmediatamente. Y eso es lo que me encanta, que cada show puedo ver cómo están mejorando. Y aunque ha visto el show de antes, todavía cambia un poco para que se quede interesante. Ok. Ya. Yeah. I love that, I love that. Sí, creo que like, como por ejemplo para nosotros, right? hemos trabajado ya por años con... Uh, Banda Mese, con, mm -hmm. you know, Temerarios, con Alejandro Fernández. Hemos hecho muchas giras. Uh, however, cada vez que empieza una nueva gira, todavía para nosotros it's like, okay, let's see how yeah. it goes. Yes. Pero creo que es así para cualquier... Para todo. Para todos. B en béisbol, cuando empieza una nueva yes. season, todavía se quedan like, okay, pues, ¿qué va, qué va a pasar este? Like, Esa okay, temporada. Correcto. Tiempo de ver cómo va a pagar toda la práctica que metimos. Sí, sí, en sí. En básquetbol, en hockey. Yo me recuerdo cuando hice fútbol, hasta en eso nos quedamos, like, hasta el más mejor jugador se quedaba like, alright, tiempo de ver si, si de verdad pusimos suficiente práctica o no. Correcto. Entonces, para nosotros, ya llegamos like, alright, like, we got this. Uh -huh. Pero todavía hay como, ok, tenemos que asegurar que todo esté al 100%. Sí y ya que nos metamos en ese ritmo en el segundo show ya es fácil todo todo fluye igual como con ellos todo está fluyendo tan bien ahorita que cuando ya yeah, cuando llegan a sus shows es like alright ya saben lo que tiene, lo que viene como cuando hacen cambio de cambio de instrumentos cambio de outfit cambio, mm -hmm. o algo así ellos ya saben ok, cool es como clockwork ya saben cuándo tienen que cambiar es um, la manera más mejor de ponerlo es como un game plan. Como cuando ves todas las X y las O. Es como, ok, tú vas a venir acá y luego de vas a venir. Ok, so you're going to break him, then you're going to go for the touch. And like, oh shit, ok, let's go. Sí, uh -huh. así mero, así mero. Y todos están tan unidos que es como like, que ni se parece como que están trabajando. Uh -huh. Se parece como que lo están disfrutando y solo está pasando con magia. Claro, claro. Y creo que eso también tiene que ver mucho con cómo se llevan ellos con ellos mismos, oh, yeah. right? Like they have such a beautiful energy, like they have están totalmente en sinergia, right? Where it's yeah. just everything is flowing y a todos saben lo que tienen que hacer, tanto como el grupo, como el crew, como everybody. It's just like, "Alright, cool. Like what's next? What's next?" Hay sí. es un es un baile. Um, es, yeah. ritmo perfecto. Es right? un baile. Yes. No, yes. Es un, no es como trabajo. Es un baile que todos están disfrutando y saben, ok, pues yo tomo este paso y tomas ese. Y, uh, yes, yes. Y todos saben exactamente cuándo tomar esos pasos. Todo, como uno guía al otro. Claro, claro, claro. So, that was, yeah. So, I, eso tiene que ver mucho con eso y cómo mm -hmm. ellos se llevan y todo cómo ellos interactúan con, entre ellos mismos. And it was just awesome to see, right? Like, yeah. el concierto que ponen, es padrísimo. So para toda la gente, I highly, highly recommend que compren sus boletos para ir a Grupo Frontera everywhere that they go. Honestamente sí, porque sí, sí tienen un like. Ya lo he visto que cada show mm -hmm. y todavía no me enfado. I'm like, dude, I need. To... need to yo, 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 trato de terminar todo rápido para ir a, a ver el show. I'm like, ok, termina esto, Para esto, estar presente. Esto. Sí. Yeah, I'm like, dude, I need to be there. Tengo que estar ahí. Y pues en nuestra... Creo que hasta en nuestra compañía. Por eso trabajamos tan bien juntos porque ya todos estamos unidos. Sí, como, claro. Um, como una mentalidad que usamos mucho es la de 300, la película de 300. Uh -huh. donde like, to, no es que hay un líder que es más poderoso, es que todos han, son tan poderosos que todos somos líderes y unidos es como algo hasta más fuerte. Claro. Y se nota que... La relación que ellos tienen es igual que la que tenemos aquí, donde, ok, yo voy a hacer esto, tú haces esto y tú haces esto. Let's go, break it. Correcto. Y cada uno es, en este equipo es un líder que cuando llegamos allí, sí podemos preguntar por ayuda, pero al fin del día ya sabemos cómo hacerlo tan bien. Correcto. Porque todos, todos hemos hecho nuestros shows y cuando estamos juntos es como otro nivel y sí. para ellos igual que ya están en otro nivel y están siguiendo a subir niveles donde solo están mejorando claro claro para ellos realmente que really there's there's only one direction and I yeah. see it, it's up right solamente siguen así como dices siguen subiendo niveles y niveles y con cada show cada you know, cada día que pasa están mejorando la conexión que ellos tienen entre ellos mismos está you know, haciéndose más el bond como se dice right sí. se, está, se está haciendo mucho más fuerte y están simplemente going to the next step and going to the next step and going to the next step like mm -hmm. ahorita I know that cómo te sientes de peso pluma oh, yeah. <laughs> however right now que acabaron de sacar su canción you know Tulum con peso pluma like ellos nomás están like Kind of go, 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 right? And sí. everything is coming out freaking fire, dude. Like, I love that song. Entonces, uh, like, todo lo que están... Es como el... ¿Cómo se llama? El King Midas, right? Todo lo que están tocando se está, se está haciendo en oro. Se está convirtiendo en oro. Oh, yeah. Sí. So, it's the same thing with them. Así los va ellos, right? Like, they have the Midas touch. Todo lo que están tocando se está yeah. convirtiendo en oro. <laughs> y eso, honestamente... A I mí, mean, yo sé que como acabo de mencionar, de 300 que todos están unidos, iba a mencionar eso ahorita. Y me encanta porque es like, dude, ya, a mí, no soy el fan más grande de Peso Pluma. Uh -huh. creo, creo que él sí, sí hay unas canciones que me gustan de él. Sí. Pero no es como que lo tengo, todas las canciones. Sí, sí, sí. Um, pero sí, creo que, pues ya aquí tienen, ya tienen Yaritza, uh -huh. Bad Bunny, Karim León tienen peso pluma ahora y pues solo hay que ver qué va a seguir sí claro claro and I think that's beautiful right yeah. like la uh, ellos tienen tantas oportunidades y tantas puertas abiertas que es it un it's a ripple effect right donde mm -hmm. empiezan algo y then it hits y then they start another thing and then it hits and así 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 right and it just keeps going and I don't think, creo que su éxito de ellos um, Again, simplemente como hemos mencionado antes en los capítulos antes, de que es un éxito de que va a ser para mucho tiempo. No es un one hit oh, yeah. wonder, right? Like, no son unos que nomás, you know, oh, it was a banger, and then all of a sudden they disappear, right? Porque muchos pensaron eso cuando salió la de No se va, where it was sí. just like, oh, es nomás esa canción que van a sacar. Y no, like, ellos están um, proving them wrong, donde están sacando muchas muchos hits, right? ¿no? Pues, I mean, okay, como dije, Carrín León, mm -hmm. fuerza ejida, Bad Bunny, peso pluma, <laughs> <laughs> yes. ya son uno de los más grandes en, en la en este género, claro, o pues en sus propios géneros, mm -hmm. porque pues Bad Bunny sería de otro, y para mí, pues yo me yo me quedo pensando, pues, okay son nombres grandes pero ello, ahora ellos están convirtiendo en ese nombre grande sí ahora ellos son el nombre grande I agree yeah. 100 Manny yes ahora ya este no tienen eso um, no necesitan esa as asociación de like the big name right yes ellos ya son frontera and everybody knows who frontera is right? yes entonces para mí es como antes decíamos, oh, Frontera has a collab with them. Ahora es like, oh, now they, they collab with Frontera. Yes, yes, I like that. Entonces ahora está cambiando donde es like, wow, like, ellos no, no se están muriendo, solo están creciendo. Solo están creciendo, así es. Y creo Entonces, que esto, ya yeah. yeah, I think everything, the Honda Center, proof in itself, right? Ahí está la prueba sola donde they have again the, el primer show mm -hmm. solo donde no tienen otro headliner it's just them by themselves yes. y para que esté sold out like that's freaking huge para un grupo que no tiene tanto tiempo uh, behind them right mm -hmm. para que apenas again este es el su gira es el comienzo el comienzo tour right así sí. se se titula entonces For them to just be starting y por ya tener venues tan grandes como el Honda Center y que estén completamente sold out, that's badass, that's cool. I mean, yeah. Creo que esto sí, ellos sí tienen la potencial y creo que sí se están convirtiendo en una de esas leyendas que van a quedar por mucho tiempo. Sí. I, mean, yeah, I see myself cantando el... Las canciones, like, a mis nietos. Forever, yes! Y creo que también es, es una cosa tan hermosa en ver, right? Like, for me, it's very... Es súper emocionante ver cómo... Verlo behind the scenes, yeah. right? Like, for me, it's like, oh, shit. Like, oh, my God, like, now we gotta do this. Like, now, we, mm -hmm. like, we can do something different with them. Like, es, es este como... Ver el progression is a win, right? And then for us to be a part of that, it's just amazing. Yeah, I mean, como te había dicho um, que en la vida de un artista los conciertos más grandes son el primero y el fin. Yes. Para ser parte del primero es un gran honor. Claro. Yeah. Un gran honor para nosotros. So, and everything that we did, todo lo que hemos hecho es con, es con esa mentalidad, right? Like, this is the first concert, like, we have to make it even more special. No que, todo lo que hacemos, lo hacemos especial, sin embargo, mm -hmm. ahora it's like, el primero del primero, right? Which yeah. just adds ese toquecito extra. Yeah, so again, amazing time at the Honda Center, y toda la mercancía oficial de Frontera está disponible online. Uh, ahorita el siguiente concert va a ser en. Sorry. Ontario. Ontario. Yeah. Otra vez en our backyard. Yeah. <laughs> so para toda nuestra gente de aquí de Ontario, California, uh, you know, we'll, we'll see you guys there. So estamos super emocionados para que siga creciendo esto uh, y que sigan siendo un powerhouse. So para nosotros es todo por today and stay tuned for our next episode. Yeah. Thank you.